3:04 de la tarde. Estamos listos y a esta hora vamos a escuchar declaraciones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Adelante. Vamos a escuchar ahora al señor gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán. ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta alegría! ¡Vive Venezuela! ¡Viva San Juan! ¡Viva Venezuela! Llegó el día esperado. Es una tradición ancestral, ministro, compañero y hermano, gobernador Héctor Rodríguez, compañera Carmen Meléndez, de verdad que solamente quien ha participado por muchos años en estas tradiciones culturales puede realmente apreciar en su justa dimensión lo que hoy sienten los devotos de San Juan, lo que hoy sienten al escuchar el palpitar, el repicar de esos tambores, y que realmente es algo que tiene un profundo contenido religioso, es algo que tiene una conexión espiritual con nuestras raíces ancestrales, pero sobre todo que reafirma también nuestros valores cristianos, de un pueblo que cree en Jesús de Nazaret y de un pueblo que cree realmente en esa vida que han tenido hombres y mujeres que han sido santos por tener una práctica cristiana, y que por eso nuestros ancestros, desde que el mundo es mundo, vienen cultivando estos valores y tradiciones que se identifican con nuestra idiosincrasia. Nuestro reconocimiento es para todo el pueblo sanjuanero, nuestro reconocimiento para todas las cofradías que hoy celebran este día y que queda marcado en la historia de Venezuela, porque nuestro San Juan es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¡Viva San Juan! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva nuestra cofradía! ¡Viva La Guaira! Vamos a escuchar por el estado Miranda a Luisa Madrid. Nuevamente. Ya hablaste. Entonces, el gobernador del estado bolivariano de Miranda, Héctor Rodríguez Castro. Bueno, felicitaciones primero que nada a todas y a todos. Creo que este reconocimiento que hoy se hace a las fiestas de San Juan es un reconocimiento a la venezolanidad. Es un reconocimiento al orgullo que sentimos de haber nacido en esta tierra, a nuestra historia, a nuestra raíz. Qué bueno que lo estemos celebrando acá en la casona, que tanto nos recuerda al comandante Chávez. Porque después de tanta batalla contra lo que somos, vino Chávez, Bembón, Narizón, Pelochicha, a hacernos sentir orgullosos y orgullosas de lo que somos. Somos venezolanos, somos pueblo afrodescendiente, pueblo indígena, somos mezcla, somos sabor. Y hoy la humanidad está reconociendo nuestra identidad. Que más nunca dejemos de sentir orgullo por nuestra historia, por nuestra identidad. Yo quiero reconocer a todas las cofradías, a todas las agrupaciones que se dedican desde su comunidad. Aquí está Luisa, una de ellas, de Curiep, que se dedican a formar en las nuevas generaciones orgullo de nuestra identidad. Eso debe seguir. Y ese esfuerzo que hacemos en cada comunidad debe desplegarse, ahora que somos patrimonio cultural de la humanidad, en todo nuestro sistema educativo. Que nuestras escuelas enseñen nuestra identidad, nuestra historia. Este año rompimos récord Guinness con la Orquesta Sinfónica. Aquí el ministro de Cultura, el almirante y yo estábamos hablando, Terán, antes de que llegara, que hay que romper récord Guinness en el patio de la academia con los tambores de San Juan. Así que tenemos que prepararnos para que el primer repique nos recojamos, nos recibamos, nos encontremos todas y todos en el patio de la academia del comandante Chávez. Todas las cofradías, todos los sanjuaneros, todas las sanjuaneras, creo que no vamos a caber en el patio de la academia. Tendremos que utilizar el patio y toda la carretera de desfile, todos los pros, y que repiquen todos los tambores. Y ese tambor es en honor a nuestra historia, es en honor a Chávez, es en honor al cimarrón mayor Aristóbulo Isturiz, que hoy estoy seguro está desde el cielo bailando tambor con nosotros. Que San Juan y Dios bendiga nuestra patria. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gobernador. Ahora les voy a pedir que retomemos el orden que traíamos y vamos a darle espacio en la tarima a los compañeros del estado La Guaira para que nos toquen el tambor. Y luego Miranda cierra esta hermosa jornada que ha reunido en la casona cultural Aquiles Nazoa a una representación pequeña pero potente de esa tradición venezolana, la octava
que Venezuela logra inscribir como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva Venezuela! ¡Adelante La Guaira! ¡Que repique el tambor sanjuanero!